Taberna Tierra y Mar, tu rincón gastronómico en el centro de Córdoba. Calidad, tradición y buenos momentos en Taberna Tierra y Mar, en Plaza de los Carrillos junto a Chirinos. Y para degustarlo mejor en casa, La Ramita, tienda gourmet y vinos. Date un capricho, regala calidad con tienda gourmet y vinos La Ramita y Taberna Tierra y Mar. Cocedero de Mariscos Espartero. Marisco de Huelva recién cocido con elaboración propia. Con los mismos precios todo el año. Gamba blanca mediana de Huelva, 18 euros kilo. Servicio a domicilio. Realice su pedido en mariscosespartero.com. Cocedero de Mariscos Espartero en Castro del Río. Llega el nuevo grupo Taca y Toba. Con su magnífico espectáculo navideño, Navidad de Color. Taca y Toma. Contratación abierta. Taca y Toma. Es una producción de Adriático Records. Bienvenidos, queridos amigos de Córdoba FM. Hoy nos vestimos de Navidad y lo hacemos de la mano de Adriático Records, esta empresa de representación artística, de producción musical, que nos trae un proyecto maravilloso y además viene a contárnoslo un paisano de la provincia, como es nuestro amigo Tony Miranda, que es protagonista de una de las voces de este maravilloso grupo. Tony Miranda, bienvenido a Córdoba FM. Muchas gracias por invitarme, Rafa. Bueno, ¿qué nos venís a presentar? ¿Qué habéis propuesto para esta Navidad los amigos de Adriático Record?
Pues para esta Navidad hemos propuesto, que está propuesto ya porque está ahí en plataformas digitales y en redes sociales, que pueden escucharlo en todas las plataformas digitales, poniendo Navidad de Color de Daca y Toma, y en YouTube, en el canal de Adriático Record, poniendo Daca y Toma, ya me lío, Daca y Toma de Navidad de Color, y en Instagram Daca y Toma Music, que se pronuncia Music, pero para que lo entendamos, y en Facebook Daca y Toma. ¿Cómo? Esas son las redes sociales nuestras, para donde pueden seguirnos, y ahí está toda la información, que ahí pueden consultar todo. Y es que Adriático Record ha llegado ya este tiempo en el que ya estamos pensando en el asorno de la Navidad en las calles, en esos buenos mantecados de la tierra, en esas convivencias familiares y de amigos, y ha dicho, a esto hay que ponerle música. Tenemos que coger a nuestros artistas, reunirlos, y que todos ellos, pues ese gran elenco de Adriático Record, hagan cosas tan bonitas como las que habéis propuesto. Qué bonito es cantarle a la Navidad. Hombre, precioso, y además, como no se le canta todo el año, pues yo creo que cuando llega Navidad cada año la coge con mucha ganas. ¿Qué artista voy involucrado en este proyecto? ¿Quién está ahí? ¿Quiénes formáis parte del grupo? Uno de artistas que no vea. Empezando por nuestro Tony, que hay que tirar para la tierra. Por delante. Pues mira, también tenemos otra persona, un gran artista también de aquí de la tierra, como es Álvaro Díaz, que está en Somos del Sur, todos lo conocéis. Álvaro Castillo. Es que hay muchos Álvaros en el mundo de la música y nos equivocamos. Álvaro Castillo, perdón, de aquí de Córdoba, que está en el grupo Somos del Sur, con Noelia, con Lidabés, con Javi. Y también tenemos a Cintia Merino, de San Lucas, a Franco Caña, de San Fernando, y a nuestra gran amiga Estela, la canastera, ese pedazo de artista de Granada. Bueno, ¿y yo? ¿Cómo es ese momento en el que Lola, que yo sé que Lola, José Carlos, nuestro amigo David, todo el equipo de Adriático Record, os llaman, os sientan y os dicen, chicos, que estamos ya en septiembre, octubre, que vamos a liarnos, levanta la cabeza? ¿En septiembre? Bueno, yo sé que eso fue en verano, pero bueno, en septiembre ya es cuando ya, en serio, pues estoy a trabajar en el proyecto. ¿Cómo es ese momento en el que Lola os dice, chicos, que esta Navidad es vuestra? Pues imagínate, con mucha ilusión, lo cogimos con mucha ilusión cuando nos comunicaron, y muy contentos, y hasta el día de hoy, la verdad que somos una piña, somos una familia, bueno, somos toda la familia Adriático, una gran familia, pero la verdad que somos un grupo como decimos aquí, muy gracioso, nos venimos todos muy bien y todos muy contentos, nos llevamos todos muy bien, estamos con mucha ilusión, toda una, que es lo importante. ¿A qué le vais a cantar en la Navidad este año? ¿Qué lleva el proyecto? ¿Qué espectáculo nos presentáis? Pues el espectáculo es alegría, pasárselo bien, que es lo importante, y flamenquito. La esencia flamenca. El sonido nuestro que nos gusta. El sonido nuestro de Andalucía, porque es que tú ten en cuenta que hay muchos artistas flamencos. Unos más, otros menos, otros que no, aunque no hagamos flamenco, pero lo tenemos de base en casa, porque lo hemos mamado, yo lo mamo en mi casa, y otros pues que lo hacen maravillosamente bien, porque tenemos grandes artistas de flamenco, como Cintia Franco Caña, que también le pega flamenco, Estela, en fin. Nuestro amigo de La Sevillana, que La Sevillana es un palo de flamenco, no se nos olvide. Totalmente. Así que... Y como artista, a título ya más personal, ¿qué opinión tienes tú de que, después del tiempo que hemos vivido, que venimos de unas Navidades complicadas en años anteriores, presentar una propuesta de villancico alegre, para que la gente sonría, para que baile, para que cante? Yo creo que eso, ahí es donde está el éxito. Hay que aplaudir a Lola y a José Carlos, ¿no? Por este, por esta idea, sí, por esta gran idea que han tenido. Y yo creo que eso, que es un gran proyecto, y que Lola sabe lo que hace, a quién tiene que juntarnos. Y que era el momento ya de también sacar una imagen nueva de un grupo nuevo también, que está muy bien, y la Navidad, que dale fuerte. Sobre todo de ese perfil joven, ¿no? De los jóvenes de Adriático Record, ¿no? Porque hay grupos muy consolidados que llevan décadas cantando, además cantando muchísimo éxito, pero que os conjuguéis todos, os juntáis todos los jóvenes de la casa para hacer un proyecto como este, dice mucho. De Adriático, de Lola, de José Carlos, pero sobre todo por la necesidad también que tenemos de tener ya grupos jóvenes que, a título individual, cada uno estáis triunfando en vuestra carrera artística, en vuestro modelo, en vuestra propuesta musical, pero tener un grupo ahí joven, que digamos, aquí hay grupo para rato. Hombre, por eso vuelvo a repetir que ha sido una gran idea, pensamos que ha sido una gran idea de nuestros
jefes, ¿no? De nuestros gerentes de la empresa, como son Lola Triana y José Carlos. Nuestros televidentes de Córdoba FM se estarán preguntando, ¿y dónde vamos a poder verlo? ¿Qué espectáculo? ¿En qué sitio? ¿Dónde vamos a poder escucharlo en directo? Porque es muy bonito ver un vídeo, pero claro, ver al grupo en directo en el que tú estás sentado en la butaca de un teatro o en la silla en un espectáculo y que digáis, ahora los vamos a levantar del asiento, ahora van a bailar con nosotros. ¿Dónde va a poder ser? Pues toda la información la tienen en redes sociales, en Daca y Toma Music y en Facebook en Daca y Toma. Se te ha olvidado que en Córdoba FM también lo vamos a decir. Y en Córdoba FM. Hombre, no es que se me olvide, es que como doy por hecho que sí. Bueno, pues es todo un lujo, todo un placer tener hoy a Tony Miranda, al que sabes que en Córdoba FM admiramos a todos los artistas, ¿no? Pero Tony, que es el hombre que siempre que Córdoba FM necesita un artista de la tierra para algo bonito para todos ustedes. Tony, que los cordobeses necesitan buena música. Tony siempre está ahí. Te agradecemos mucho que una vez más nos haya atendido. A vosotros por invitarnos, claro que sí. Y por supuesto, bueno, pues desearos que disfrutéis tanto como nosotros de veros triunfar en esos escenarios y con este maravilloso proyecto. No queremos robarle más tiempo porque ya está ahí nuestro amigo David, que está detrás de la cámara diciendo que nos tenemos que ir, que tenemos más compromiso. Pues queridos amigos, muchísimas gracias. Adriático Reco, todos los artistas, un abrazo muy grande para todos ustedes. Gracias. Que sea todo un éxito y que disfrutemos junto a vosotros. Y nos vamos con un poquito de villancico, ¿no? Claro, en Navidad de color, no se lo pierdan. Ahí está. Ya mojado hasta tu corazón, las nubes desde el cielo hayan tapado el sol.